La riata de la piñata. Rompec TV. Continuamos, señores, adelante con ustedes hoy en este programa, creo que sí, servidor. El poder de los Candela. Jorge Frausto. Es un gusto para mí, señores, que me hayan haber seleccionado para estar en ese evento para los bomberos. Linda casera, pero linda casera. Todos los que contribuyen precisamente para los accidentes que llegamos a tener nosotros, les estamos totalmente agradecidos. Que Dios siempre los cubra en su trabajo. Y agradezco, por supuesto, a todos mis compañeros sonideros de acá, Valle de Chalco, que están sacando la casa. Vean ustedes la producción de este sonido, Organización Caribe. A Bogart también, saludos. A todos los demás compañeros. Y hoy en esta ocasión, pues se están alternando conmigo, es un gusto enorme. Vean ustedes, yo llevo ya 37 años. Imagínense ustedes dónde no he tocado, dónde no he estado trabajando a nivel República Mexicana. Hemos estado en León, Guanajuato, hemos estado en San Luis Potosí, llegamos a estar en Guadalajara, tuvimos un evento en Monterrey, hemos estado en Puebla, Tlaxcala, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Morelos y demás, hasta Oaxaca hemos hablado, hasta allá, Veracruz, no se diga también. Y es algo que le agradezco a Dios que me puso en este camino, ser sonidero, y todavía sigo adelante con la bendición de Dios mientras me dé la salud, que es lo principal. Voy a seguir adelante siendo sonidero hasta que Dios lo decida. Vamos a bailar con el rapidito, algo que presenté hace 27 años, en aquella época donde se tocaba pura salsa. Precisamente fui el primer sonido en México que me atreví a poner una cumbia en la época de la salsa. Pinky y todos los carpinteros de Caxingo, mira, vámonos. Vamos a ver un tema clásico de clásicos, señores. Algo que nació del Oso Candela. Pronto nos volvamos a encontrar y pues vamos a ver qué nos tiene, qué cumbias braustosas nos tiene preparadas para el día de hoy. Vamos a ponerlas hoy que estamos celebrando el Día del Bombero aquí en Valle de Chalco. Mi Romper TV, gracias por tu entrevista, por todo tu público. Que yo sé que esa entrevista va a llegar hasta la Unión Americana, a la gente seguidora del ambiente de los sonidos. Como en México, obviamente, hay lugares que también les gusta el ambiente, llámese San Luis Potosí, León, Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, ve cómo ha crecido Cuernavaca, Morelos, Querétaro. Actualmente, ¿cuál es su mayor plaza? Mira, yo considero todas, obviamente para mí, yo me acoplo a donde me lleve, ¿no? Y ya más o menos por la experiencia sé qué es lo que les gusta a la gente de Puebla, a la gente de Querétaro, a la gente de Cuernavaca, Morelos. Sí, o sea, ya más o menos sé y voy a base de mi experiencia. Dice que al pueblo que fueres, ahí es donde yo me acoplo. Así es. Ah, pues un gustazo, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi rompetero. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes, sonideros de la Unión Americana. Saludos para todos y para los sonidos de México. Saludos. Del Oso, Jorge Fraus. Rompec TV, el mejor contenido sonidero. Seguimos haciendo ruido. Rompec TV. Rompec TV, el mejor contenido sonidero.